Deportes sigue presentando una intensa agenda de actividades en lo que va del 2014. Estuvimos con Nahuel Laportilla y nos cuenta los detalles. Bueno, este fin de semana tuvimos lo que es la competencia el domingo que se hizo la Liga de Básquet Femenino, donde a cargo del profesor Agustín Galetti, bueno, estuvimos con la competencia de una nueva fecha en todas sus categorías. Aclaramos que las categorías de menores de 10, 12 años simplemente hacen una competencia, hacen un encuentro, porque el objetivo es que se preparen para el día de mañana para lo que pueda ser una competencia y lo que sería algo sistemático para que puedan mejorar su nivel. El sábado tuvimos una competencia, un amistoso de vóley femenino a cargo de los profesores Jorge Duboy y Leandro Pagliero, que se hizo en el polideportivo. Bueno, el objetivo es que vino Punto Sur y lo lindo de todo esto que un exalumno que está estudiando Educación Física, que es Lautaro Morachi, está a cargo de este equipo de Punto Sur y bueno, pudimos juntarnos y que, con que nuestros pares pudieran competir. Al mismo tiempo, este sábado estaban compitiendo lo que es la Liga de Handball, a cargo de los profesores Julio Togni y Gastón Bugallo. Y cabe destacar que este lunes viajan a Trelew, al Nacional, que se va a realizar en esta ciudad. Y bueno, esperemos que más allá de los resultados tengan una linda semana y puedan conocer otra parte de lo que es la Argentina y que puedan disfrutar. Ya hemos comenzado con lo que es la etapa de eliminatoria, la etapa local. La semana pasada se hizo lo que es el vóley y el beach vóley a cargo de los profesores Jorge Duboy, Leandro Pagliero y Sebastián Sosa. Y hoy se está jugando en Madriaga lo que es el tenis de mesa, donde fue un representante de Santo Domingo a cargo del profesor Sebastián Sosa. Y el próximo martes se va a jugar la eliminatoria de futsal en el Club Ñubri. Así que también le quiero agradecer al Club Ñubri por prestarnos las instalaciones y también al CEF que está a cargo de dicho lugar para que nosotros podamos acceder y tener una eliminatoria como debe ser. El que clasifica de esta etapa local va al regional. En el regional cabe destacar que somos la región 18 y hay 11 representantes. El ganador de estos 11 representantes juega una final con el ganador de la región 19, que son 7 representantes. La región 19 corresponde a lo que es Miramar, Olavarría, Mar del Plata. Y el ganador se va a la final provincial, que se va a realizar el 14 de octubre. Un buen dato de la final provincial es que hay varios equipos, hay varias categorías que si clasifican, a los 10 días van a estar jugando los Juegos Nacionales Evita, que se van a realizar también en la ciudad de Mar del Plata. Así que Maipú tiene también varias esperanzas en, primero obvio que estamos jugando la etapa local y municipal y regional, pero bueno, tenemos la esperanza de ver que varios equipos puedan llegar a estas instancias porque tenemos buenos recursos para poder llegar.